Thank you for being out here. My name is Lorena Haney. I'm here to share my abortion testimony with you in Spanish, which I have never done before, in hope to reach the countless women in the Latino community that have been wounded by the pain of abortion. Mi nombre es Lorena Haney. En varias ocasiones me ha tocado dar mi testimonio en inglés, y por primera vez le daré mi testimonio en frente a ustedes con el gran propósito de alcanzar a toda mujer de habla hispana que se encuentra con el remordimiento, el gran arrepentimiento doloroso que trae un aborto provocado. Usted no se encuentra sola. Con todo corazón, espero que mi testimonio le dé esperanza y fortaleza. Yo me sometí a un aborto inducido porque en ese tiempo era yo muy joven. A los 16 años me encontré con un embarazo no esperado. Sabía que al estar embarazada traería penas y vergüenzas a mis padres. Antes del aborto pensaba solo en mí misma y en la honra de mi familia y el qué dirán, por lo cual era gran presión para mí. Antes del proceso de mi aborto, recuerdo haber sido examinada por un personal médico que mientras me examinaba, no decía nada. Al no saber lo que me esperaba de riesgos o efectos secundarios, me sentía nerviosa, con temor y mucho miedo. Al terminar la verificación, de la cual no sabía el porqué, me pidió que pasara a la sala de espera donde se encontraban chicas como yo, vestidas con batas de hospital. Y recuerdo que algunas lloraban sin hacer ruido y algunas con sus cabezas agachadas. Nadie comentaba con nadie. Sin embargo, mi interior gritaba, esto no está bien. ¿Qué estoy haciendo? Y en ese momento escuché mi nombre, que se había llegado mi turno. Y yo esperaba que alguien me dijera, no lo hagas, pero fue al revés. La consejera me aseguró que mi estado de embarazo simplemente era unas cuantas células y que no pasaba nada, que era algo muy sencillo y fácil y que al terminar con mi proceso podía regresar a casa y seguir mis actividades normal. Pues después de mi aborto me encontré en una sala de recuperación con las demás chicas que habían hecho lo mismo que yo. Recuerdo fuertes retorcijones en el abdomen y los llantos lentos de las demás. Sangraba como que si estuviera arreglando y me sentía sola y fría en mi alma. Sentía que mi espíritu apagado y muerto en mi ser. Algo en mí había cambiado. Me dijeron que saliera por la puerta de atrás de la clínica. Y en ese momento decidí bloquear todo lo que sentía para nunca recordar lo que había hecho. Después de 2 años me casé y tuve mi primer hijo. El adaptarme en ser esposa y madre fue batalloso, por la cual sufría de ansiedad, baja autoestima y mucha depresión sin saber por qué. Teníamos muchos problemas matrimoniales y financieros. Y para en ese entonces me encontré nuevamente con un embarazo no esperado. Al haber tenido mi primer hijo, estaba más consciente del desarrollo de un bebé en el vientre. Pero aún así me convencí y nuevamente me convencieron que al tener el aborto no iba a haber problema porque solo era un puñado de células. ¡Qué mentira! Me convencí debido a mi egoísmo y mi cobardía. Me sometí a tener otro aborto por la causa de mi situación. Pero esta vez, al tener mi segundo aborto, estuve despierta durante todo el proceso. Y de pronto recordé el momento traumatizante de mi primer aborto. Y ahora sé por qué no te enseñan la imagen de tu bebé al ultrasonido. En ese instante, mi vientre y mi ser se arrepentía por lo que ocurría y grité, no, por favor, no, no quiero, he cambiado mi decisión, por favor, paren. Pero me detuvieron mis hombros y me dijeron que no,
Es muy tarde. No te muevas. Quiero que sepan que en cada situación, mis abortos no borraban mis embarazos, sino que mataban mis hijos. Por años mi vida se convirtió en una cárcel de intenso dolor. Revivía continuamente el momento traumatizante de mis abortos. Mi autoestima como mujer era tan bajo que no tenía mi vida sentido para vivir emocionalmente y físicamente. No tenía alivio y mis esfuerzos eran débiles. Era evidente que a menos que hubiera una fuerza sobrenatural al cual pudiera ordenar mi vida y darme nuevamente la dignidad de vivir liberada de las angustias de haber perdido mis hijos abortados, mi vida seguiría una cárcel de dolor por la cual decidí que era mi castigo para siempre y jamás hablaría de mi terrible pecado imperdonable. Pero finalmente les digo que el día llegó donde Dios interfirió, porque por medio de una íntima amiga que tuvo el amor de alcanzarme y hacerme la pregunta que si acaso alguna vez había tenido un aborto provocado, y para entonces le dije que sí. Ella me describió pues los síntomas posabortivos, como no poder perdonarme a mí misma, bajo estima, sentirme inferior, revivir el momento del aborto. Ella continuaba la lista y cada síntoma que ella leía describía mi ser. Ella me dijo que mujeres que habían tenido abortos inducidos estaban sujetas a estos síntomas, pero me dijo que Dios me amaba y que Dios quería darme una vida liberada de mis pecados, incluyendo mis abortos. Me recomendó un estudio bíblico llamado Forgiven and Set Free y lo tomé. Entonces, para entonces, mi interior comenzó a sentirse el alivio de mí misma, emocionalmente y espiritualmente. Y mi ser y mi matrimonio se sanó por medio de las promesas de Dios. Sabía que mi vida comenzaba a ser restaurada. Jesús recogió los pedazos de mi vida y los restauró para que Él fuera gloriado. Y a hoy les digo que mi vida tiene sentido porque Dios es grande, poderoso y misericordioso. El día de hoy trabajo para una organización pro vida llamado Options. Soy consejera para educar a toda mujer que pretende elegir un aborto. Se le da información de los procedimientos, riesgos, traumas y efectos secundarios del aborto con el propósito que ella no desea a someterse al terrible dolor que causa el aborto. Mi testimonio ahora sé que no es en vano. Dios me ama y soy libre. Mi voz no estará en silencio. Seré la voz para que no haya más pérdida de bebés y que mujeres no sean víctimas en el gran dolor de un aborto provocado. Si tú sufres con el arrepentimiento de haber tenido un aborto, no estás sola. Estamos aquí para apoyarte. Gracias y que Dios les bendiga.